nombramiento de un santista triple A en el gabinete ministerial del presidente Duque despeja cualquier duda sobre la inclinación política del presidente Duque, ¿o no? Y con triple A nos quedamos cortos, doctor Londoño, porque santista, sí, de verdad, a dos manos, consagrado. Pero Sergio, doctor Fernando de Mar, les cuento que ayer en Palacio, por la noche, se reunieron con el presidente Duque los senadores de ESO, que al parecer trata de ser una coalición de gobierno, y varios senadores del mismo partido conservador expresaron su malestar, porque al parecer el nombramiento no fue acordado con el partido, sino responde a la cercanía de un senador en particular con el gobierno, que es el senador David Barguil. Y uno de los asistentes me confirmó que el presidente se incomoda, y que se incomoda cada vez que formalmente una fuerza política, en este caso el Partido Conservador, le hace preguntas, porque lo que dice el presidente Duque es que él es el que decide quién entra a su gabinete y quién no. De manera que no solamente esto es el santismo, doctor Fernando, sino que también divide aún más a uno de los partidos de la coalición de gobierno. Bueno, pero es que no es el Partido Conservador y el Centro Democrático. ¿Qué opina el Centro Democrático, que supuestamente es el partido del gobierno? El Partido Conservador adhiere al Centro Democrático y a Colombia Justa Libre, que es un aliado de todas las horas, y al partido Mira. El Partido Conservador viene y adhiere después, pero el Centro Democrático. Y es que el presidente puede nombrar, tiene autonomía para nombrar sus ministros, inclusive a los enemigos de aquellos que votaron por él. Y tiene la facultad tranquilamente de decir, no, es que ustedes me eligieron para gobernar contra Santos y voy a gobernar con Santos. ¿Y qué? ¿Eso es viable políticamente? No es viable, doctor Fernando, pero al presidente no le importa. Bueno, y al Centro Democrático tampoco, porque usted me habla de la inconformidad y el malestar del Partido Conservador, pero ¿y el Centro Democrático dónde está? También expresaron su malestar anoche, doctor Fernando, pero paradójicamente no todos al unísono, porque de alguna manera lo que han hecho algunos sectores del Centro Democrático es alegar que toca en este momento difícil respaldar al presidente y darle cierta autonomía para que consolide su coalición de gobierno, pero han expresado su malestar, por supuesto que sí. ¿Los Macías o qué? Pues es que el presidente Duque tiene un par o tres incondicionales en el Centro Democrático, y el resto del Centro Democrático carga con la cruz a cuestas de un gobierno en pleno desprestigio. Y entonces tiene que aceptar eso y tiene que aceptar las decisiones del gobierno, porque es el partido de gobierno, pero no gobierna. Ese sí es el único caso en la historia donde yo veo un partido de gobierno que no gobierna y que no tiene ninguna influencia en el gobierno. En la Gran Bretaña, por ejemplo, el Partido Conservador es el partido mayoritario. ¿Y dónde se decide la suerte de quién manda en el partido a nombre del Partido Conservador en el gobierno? ¡En el Parlamento! Allá se decide. Y son los parlamentarios conservadores los que deciden. Pero aquí el que decide es el presidente Duque, lo que le da la gana, y resuelve gobernar con Juan Manuel Santos como si no hubiéramos votado contra Santos en las elecciones en las que elegimos a Iván Duque, precisamente para que fuera en contra de lo que Juan Manuel Santos es y representa. Sergio, Santiago. Sí, pero además vayamos más allá, porque ahorita Sergio decía es un santista triple A. En efecto, fíjense ustedes, y lo hemos dicho varias veces aquí, pero no sobra insistir, doctor Fernando, y es el santismo tiene presencia en los gremios más importantes del país, no solamente en los gremios tradicionales, sino en los nuevos. Fíjense ustedes que ese nuevo gremio de las empresas de innovación, su presidente es David Duna. Y fíjense ustedes que en la ANDI también liderando los temas de innovación y tecnología está quien fue director de Colciencias del gobierno Santos con Janet Gija, etcétera, etcétera. Faltaba la presencia en el gabinete. Y entonces, pues qué mejor que nombrarle al presidente Santos alegando su cercanía, la de este nuevo funcionario con el senador Barguil, a quien fue su alto consejero para las regiones y además su viceministro de agua. Esto es clarísimo, doctor Fernando. Juan Manuel Santos es el que está detrás de la política colombiana, y Sergio lo dijo bien ayer, pareciera que el gobierno no responde a un expresidente sino al otro, ¿no, Sergio?
Pues es que lo que decíamos ayer es que mucha gente ha señalado al presidente Duque de ser, o dijeron que iba a ser el títere de Uribe en la presidencia. No, títere de Uribe no. Títere de Juan Manuel Santos, y eso cada día pues es más claro y es más evidente con nombramientos como este. Este tipo, el ministro, perdón, pues se la jugó al fondo por el sí, lo puede ver uno en las redes sociales, muy, muy activo haciéndole la campaña a todo el tema de la paz de Juan Manuel Santos. Paz que, pues, a propósito, ya sabemos en qué terminó, ¿no? O en qué va mejor. Antes, bueno, antes no es el único ministro que hizo campaña por el sí. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasaba en la Universidad del Rosario y cómo el rector de la Universidad del Rosario y el director del sí está en el gabinete hace mucho tiempo? ¿Se refiere usted al actual ministro de Comercio, Industria y Turismo? Restrepo, claro, pero eso está claro, eso está claro. Los grandes partidarios del sí, contra el cual, contra semejante impostura, el pueblo colombiano se sublevó en las urnas y derrotó el sí contra todo el aparato del gobierno, contra toda la plata del gobierno, contra todos los medios de comunicación fletados por el gobierno. El pueblo colombiano dijo no. Ah, y ganó el sí, y ahí están los del sí en el gobierno. Ya llega Correa a respaldarlos. Decía Ademar. Sí, les decía que la prueba de que esto realmente funcione, y es que el presidente Iván Duque ha tenido un problema que no pudo solucionar nunca, fue el de gobernabilidad. Lograr que sus proyectos y el desarrollo de las iniciativas legislativas realmente caminaran a buen paso en el Congreso de la República. No han caminado a buen paso. Ninguna de sus iniciativas, todas las iniciativas siempre pasan, como diríamos en el llano, dejando los pelos en la alambrada, siempre, con una dificultad enorme a final de la legislatura, corriendo, sin presencia de sus ministros, los congresistas reclamando la presencia de ellos para que ayuden a impulsar sus propias iniciativas, una desconexión con el Congreso de la República, y muchos se preguntan ahora si este nuevo, esta nueva fichaje que llega al gobierno Duque, que es el exalcalde de Montería, le va a aportar gobernabilidad y más solidez a la hora de tramitar los asuntos en el Congreso. Pruebas de fuego vienen, por ejemplo, la aprobación del trato diferenciado a los cultivadores de coca, la legalización de la coca. Y viene también el tema de reforma política, reforma a la justicia, que no sabemos si el presidente la va a presentar o no, que desde que empezó el gobierno está diciendo que la va a presentar. Pero ¿cuál? Pues, ¿cuál reforma a la justicia? ¿Dónde reforma está? Reforma a la justicia, reforma a la justicia, que yo la vi. Con tres ministros que han pasado por la cartera y no. Yo vi la reforma a la justicia y recuerdo, eran 15 artículos. De hecho, alguna vez pude hacer la comparación entre la que proponían en un lado y la que proponía Cambio Radical, y pues me parecían pues muy parecida, muy coincidente. Pero el caso es que vamos a ver si hoy, por ejemplo, hoy hay una prueba de fuego para el gobierno. Comisión Quinta va a debatir un proyecto de ley para eliminar, prohibir el uso de glifosato en Colombia. Oigan, pues, ¿para dónde vamos? Y no sabemos si... dicen que tienen 43 votos entre Senado y Cámara para apoyar esa iniciativa y erradicar la presencia del glifosato en Colombia. Porque son las FARC. Las FARC son las que mandan con Santos. Y Santos manda también en la Corte Suprema de Justicia y manda en la Corte Constitucional. ¿O hay alguna duda sobre eso?